Un tema no menor en el sentido en el contexto de la limpieza difiere en algunos aspectos mínimos de país para país, de ciudad para ciudad, fundamentalmente de ciudad, de país para país, que tiene que ver con lo que son las habilitaciones comerciales. ¿De acuerdo? Existen países, ciudades, regiones que son un poco más, un poco menos estrictos respecto a esto, pero la habilitación comercial es netamente dependiente de la habilitación sanitaria. Y la habilitación sanitaria depende de lo que es el sector de bromatología, de sanidad, respecto a lo que es la inocuidad de lo que vamos a hacer adentro de nuestro supermercado o mini mercado. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa inocuidad, sinónimo de inocuidad, que no tenga riesgo para la salud humana. Bien, esa sería la definición técnica de inocuidad. Entonces, toda esa inocuidad tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con la higiene, cómo se manipulan los alimentos, cómo se conservan los alimentos, cómo se presentan los alimentos. Entonces, sin lugar a dudas, la higiene, la limpieza es un factor primordial para mantener la habilitación de tu local comercial funcionando. Bien, no solamente la habilitación general, que es la habilitación comercial del punto, sino que también si tienes dentro de tu mini mercado o supermercado carnicería, fiambrería, sector de lácteos, sector de fríos, sector de panes, panadería, son sectores que tienen habilitaciones específicas dentro de tu supermercado y que podrían estar en juego en el caso de que no tengas en cuenta estos puntos que vamos a conversar hoy. Recuerda entonces, como te decía, ayúdanos con un like. Dale like al video si no lo viste todavía, compártelo por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen estas notificaciones para que veas nuestros videos que compartimos permanentemente con información relevante para el rubro. Una consideración que deberías, que podrías tener en cuenta para la higiene de tu local es. Una consideración que debes tener en cuenta es como si tú fueras el cliente que está buscando un producto alimenticio adentro del local. ¿Bien? Imagínate tú llegando a un supermercado buscando pan para tus hijos, para tu familia, buscando un fiambre, buscando alguna carne, buscando una fruta y que te encuentres con basura, con suciedad, con polvo, con diferentes restos de cosas en ese lugar. Es un lugar que sin lugar a dudas te va a generar una experiencia de compra, y ojo con esta palabrita, experiencia de compra, extremadamente negativa. Es una experiencia de compra que va a repeler a tu cliente. Y como te decía antes en el mismo video, es mucho más económico mantener un cliente que ya lo ganaste a que tengas que lograr conseguir un cliente nuevo. Es mucho más económico, son 7 veces más barato, más económico para ser exacto. Entonces, es muy importante que intentemos, que busquemos conservar ese cliente que ya nos hemos ganado, y una de las formas es manteniendo un ambiente pulcro, un ambiente impecable, un ambiente reluciente. ¿De acuerdo? Te voy a dar un tip adicional. Otro de los pilares fundamentales de nuestro sector supermercadista es la atención al cliente. Bien, lo vamos a desarrollar en otra sesión, pero es otro de los pilares, como te decía, columna vertebral el funcionamiento. Son 5 los pilares fundamentales de nuestro sector. Entonces, fundamental que trabajes los pilares, que los conozcas, que profundices en ellos y que te veas como un cliente más. Vete como si estuvieras tú comprando ese producto, buscando ese producto. Recorre tu sector, recorre tu supermercado, velo de diferentes ángulos. Imagínate cómo se sentiría una persona comprando allí. ¿De acuerdo? Esa es una de las perspectivas más saludables para que puedas identificar problemas, para que puedas darte cuenta de cómo están las cosas. ¿Bien? Entonces.